Bien, queridos alumnos, ahora sí me toca explicarles cómo dibujar la nariz, pero mirando de frente. En la parte de arriba del vídeo les dejo el enlace para que ustedes puedan entrar al otro vídeo donde explico cómo se dibuja la nariz, pero de perfil. Profesor, ¿qué líneas tengo que yo reconocer? Bien, ahora mismo te explico. Primero, queridos alumnos, ustedes tienen que saber lo siguiente. Andrés Lomis nos decía que si nosotros trazábamos una línea vertical desde nuestro lagrimal en dirección a nuestra nariz, eso iba a definir el ancho de nuestra nariz. Y vemos que aquí se cumple. Eso tiene que quedar claro. Recuerden que aquí nosotros tenemos las cejas. Para que parezca nariz necesariamente tienen que hacerlas, aunque no nos vamos a centrar en eso, ¿bien? Y luego también tienen que reconocer esto, estas líneas que bajan acá. Muchas veces no nos damos cuenta de esas líneas y hacemos esto, ¿ya? Hacemos eso, eso no se hace. Las líneas terminan justo a la altura del lagrimal. Acá hay una línea que baja, en este caso porque hay sombra, muchas veces yo no las pongo en mis dibujos. Y acá, esto viene, baja y vuelve a subir. ¿Qué más tenemos que reconocer? Que aquí hay una especie de circulito. Aquí nosotros vamos a definir esto con líneas y acá, las líneas que están aquí, eso. ¿Qué más, profesor, tenemos que reconocer? La sombra que está acá, que viene desde ahí, acá abarca esto y la parte de abajo. Aquí también esta parte es de sombra. Eso es lo que ustedes tienen que reconocer. Vamos a iniciar a hacer nuestro boceto. Profesor, ¿qué es lo que usted hace para hacer su boceto? Como ustedes saben, yo primero marco esto, la altura de mi nariz, por ejemplo, allí, y acá la parte final, ¿bien? Hasta ahí. Trazo una línea en medio y marco estos dos polos, ¿ya? A ver, vamos a bajarle esta opacidad y queda solo eso, un poquito allí. Ahora sí, una vez que hemos marcado eso, también los marco allí y recuerdo que si trazo una línea vertical, nuestra nariz empieza todavía mucho más allá. Así que acá también trazo la línea y mi nariz tiene que venir desde afuera. Ya, la línea del centro me va a servir para hacer esta curva. Entonces, viene la nariz ahí y acá baja, baja y ahí. Allí haría esto, ¿ya? Allí haría esto, quedaría algo así. Miren acá, si nosotros vemos, lagrimal estaba afuera y la línea justo entra aquí, así que esto va allí. Yo ahorita estoy presionando demasiado, ya, para marcar y que ustedes vean. Aquí hay una especie de técnica que traza un triangulito. Acá, no sé si ustedes lo pueden notar. Voy a presionar un poco más. Y aquí nosotros hacemos nuestro círculo. ¿Bien? Y esto va a ser esto. ¿Ya? Subimos. Subimos. Aquí bajan estas dos líneas hasta donde la altura del lagrimal. Se quedan allí. Miren acá, esta línea conecta, baja de frente y queda ahí. Profesor, todavía no lo entiendo. Ahorita vamos a limpiar la línea, tranquilos. Venimos acá, acá hay una sombra, por acá también y por acá también. Y a esta altura, aquí tendría que salir nuestro lagrimal. ¿Ya? A esa altura saldría nuestro lagrimal, que significaba que acá empezaban las cejas, ¿verdad? La parte superior, allí, aquí vendría el párpado superior y ahí, ahí estaría. Ahorita vamos a borrar un poco para empezar a hacer las líneas con tinta
y que ustedes lo puedan ver mucho más claro. Ahora que nosotros ya tenemos nuestro boceto, vamos a enmendar. Cogemos ahí. A esta altura va a ir las cejas. Y ya las he marcado para no salirme. Vean, por ahí van a ir las cejas. Allí. Y esto vendría hasta ahí. Acá una línea. Acá esto lo voy a hacer con mucha más delicadeza. Ahí. Y acá esta línea. Ahí. Bien. Y aquí va a ir la sombra. Una vez que tengo eso, recuerden que vamos a sombrear todo ese espacio. Bien, antes de empezar a sombrear, quiero que ustedes noten lo siguiente, queridos alumnos. Miren, la luz venía de aquí. Para el otro lado, nosotros vamos a hacer las líneas en ese sentido. Ahora que ya lo he dejado claro, vamos a continuar. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows. Ahora ya tendríamos nuestra nariz. Para que se note un poco más, voy a pintar un poco esta ceja. Hacerla así nada más, más oscura. Allí y acá también. Ojo de que esto lo estoy haciendo solo para que se note que es una nariz, porque si no, no se va a notar. Vamos a limpiar todo. Así sería como nos ha quedado nuestra nariz, queridos alumnos. Esto que yo he colocado acá, los ojos, que los he hecho solo con líneas, los he colocado solo para que parezca una nariz, al igual las cejas. Ya que si yo quito esto, como ustedes pueden ver, lo retiro, ¿ya? No va a aparecer esto en la nariz, alumno. Esta es la forma en que yo defino, y lo único que me está olvidando es de agregar esto acá. Aquí ya vendría esto para que salga nuestro labio. Y ahí tenemos nuestra nariz con simples líneas. Bueno, conmigo será hasta el siguiente vídeo, donde voy a explicar cómo se dibuja las orejas utilizando solo líneas. Hasta luego. Chao, chao.